Recordais o de 2017? E o de 2018? Pois comeu meu xuxo. Oi, vamos a ser nuestra propietier list, me cago em la puta. Pero solo de 2017. Pero hablaremos de su trabalho fuera de concurso, porque claramente Juan Antonio era el puto amo aí dentro. É o primeiro em la lista hexagonal, um gran cantante. Te derra los timpanos como a Rio de Janeiro em carnaval. Agonei tiene um álbum muito atizonante e dramático, pero no puede remediar que se quer de mau sabor de boca, e de oído, despeste escucharlo. Resumindo-lo um pouco, eso na puta merda de álbum, pero creo que tiene potencial para ser lo mejor. Ahora está intentando hacer una música más escuchable para los demás, sin intentar dejarte sordo de por vida, pero le queda mucho camino para ser algo potable. O único bueno é que se parece um pouco a Miranda. Não me cuentes cuentos que já todos me lo sé. Oh, uma manhã te veré chegar. Assim que te vas direto à categoria de Daybreak escuchar. Pero me equivoqué. Aitana é a mais exitosa de todos. Pero sacando uns discos que parecem escritos por uma bambina de 5 anitos. Me estoy enamorando, no sé desde hace cuánto. Empezamos siendo amigos, pero siento que me estoy enamorando. E com uma voz chilona que te derra migranha crônica. E como olvidar uma produção barata e genérica para ganhar mais pasta. Lo mais arriesgado que a cesta chica es decir sexy em suas canções. Aunque a vezes dá muestras de ser uma gran cantante e tener uma buena proyección. Hoy te propongo que seas mío. Lo mais probable será que siga su descenso a la mediocridade mais absoluta. Si es para siempre. Para um momento. E mas se siga inspirando-se em grupos como Santa Justa Clã. Assim que tenho que poner-te em lade, de Diosito querido, levame pronto. Já não pinto nada, quero, pero mis amigas que me llaman. Pelame la banana. Lhe toca o Alfredo, criador de Mil Desses Ex, conhecido porque puedes hacer la portada com uma rodagem de chorizo e nadie se daria cuenta. Mil Desses Ex são las vezes que me han dado ganas de suicidar-me. Te recuerdo entre las calles de Suida Avenue. Lo peor são las canciones com nomes de cidades. Eres gente, eres sol. Eres cero, eres 15M. Eres aún más gente que se quiere. Em cima, São Paulo não se encontra entre essas canções, por lo que em cima tiene mau gusto. Tu crees que esto é normal? Alfredo tiene um estilo muito famoso em Espanha, é o rock merdoso, também conhecido como pirro rock, cogendo influencias de Leva, pero sem chegar a copiá-lo. Haha, una poja. Quando nos encontramos, la velocidad. You should make my earthquake. A única canção salvável de este disco é a Viuvera, cantada em Klingon com a Maya, e creio que é a única canção salvável solo por El Hecho de que canta com a Maya. Así que já não eres Alfred. Eres Alfred. De. Quando acabado o repasso de gala, nos hemos ido abajo a trabajar al despacho. Yo me he quitado el micro, lo he dejado encima de la mesa, el micro apagado. Alfred y Amaya estaban aquí en la sala y Alfred le ha hecho un regalo a Amaya por su cumpleaños, ¿no? Unos discos de sí. Charango, vale, ok. Y cómo es que tiene Alfred unos discos y tal, yo no sabía que era un regalo que le hacías a Amaya. Ha bajado María con el micro encendido. María es la recepción. Ha entrado en producción y ha dicho, ¿cómo es que Alfred tiene unos discos y tal? Y yo digo, el niñato este siempre hace lo que le sale del higo. Y eso se ha colado en el 24 horas.
Buah, pero ha sido mi culpa, ¿no? No, no es tu culpa, no es tu culpa. No pasa nada, Noé, porque lo podías haber dicho delante de él y no hubiera pasado nada. Porque te lo he dicho mucho. Os llamo niñatos, os llamo maric... Os llamo... Noé, pero no te preocupes nada. Asquerosos. Agora é o turno de Amaya, que foi a ganadora de Yacht 2017. E já está. Me conformo. Ha sacado um álbum chamado Pero no pasa nada. Pero que sepas que aún pasando nada, sepas que lo es. Um merdão de álbum. Pero sigue sendo melhor que o de los demás. Tiene uma voz dulce, e unas canciones que suenan preciosas. Tus ojos están tan cerca, no te puedo ni mirar. Pero no puedo remediar ese gusto por el perro rock que lo hace muy aburrido. Creo que su estilo está en este tipo de canciones. Tan pequeñica y sincera. Y no en este tipo de canciones. Assim que Amaya vai direto a la C. De quanto mais vai durar este sofrimento? Olivia de Popeja salido de Los de Burritos para atormentar-nos com a sua música. Ha sacado um par de discos. É o primeiro se llama Reflexión, é o qual nos cuxa nadie, pero Jussi Luis Cuxado e es una obra de arte se fuera o mundo ao revés. Se a Aitana parece uma ninha de 500 quando escribe, Ana parece que nem ha nascido. E não movemos pra ti. Juntando-se com o genius de la música contemporânea como Juan Magán. Juan Magán se ha gastado 200 euros em hacer la canción, e um minuto de su tiempo em componerla. Em cima é o cabrón na roda del videoclipe em El Salón de su puta casa. Las demás canciones que tiene en su versión igual de olvidables y sin ninguna inspiración. Ay, 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 te invito a salir, por eso vete de mí. É otro álbum que ha sacado Ana Guerra, se llama A la puta F, me cago en la puta ya. Así que ya sabes. A la F. De fui un placer de errar disco chart. Este dios de Olimpo se llama Juan Antonio. Vou a tentar tratá-lo como a luz de Mazaon, que claramente esse é o melhor de todos. Há sacado nos singeus que são como um castigo divino. Escreve como um escritor. E canta como um cantor. Pero o mais importante que me põe no palco é o muirro puto. Assim que claramente vaza lá S deu tirão. S. De soito dito tujo rulandron. Now I'm gonna go get a gun and kill a nigga named Trayvon with a black hoodie and a bag of Skittles and an Arizona. Es una pena hablar de Cepeda porque ha sufrido una paralisia en su cara como refleja en sus fotos. Y esta vez, yo te diría que no hay viento que se lleve, que no hay nadie que lo niegue. Yo soy de ti. Pobre de nós outros, Cepeda se sacou um disco ao sair chamado Princípios. Princípios é difícil de escuchar. Porque estaré, porque já estuve e estaria, porque pinte a vida desde nossa habitação. No
no se salva ningún tema de este aburrimiento de álbum. 722. Escuches una y otra vez la misma canción, se las unes no te darías ni cuenta. Puedo pero no lo haré. 722. Si me tengo que quedar con alguna sería llegas tú. La qual me pareceu preciosa. Round midnight, the block right, drive around to Zeit, ignite the flame and put my brain in flight. Sacou também outro disco chamado Com Los Pies en el Suelo, é o qual é igual que é o outro. E sufre del mesmo problema, todas são iguais. E lo veo mais guapo, e lo veo distinto. Assim que se peda. Te vas a la F, de Fuck Me Harder in the Night. Lasted out too late, with nothing in my brain. That's what people say, that's what people say. I go hunting many days. Marina Jade Sudaf de Vacaciones Solo sacou um singel desde que saiu chamado Real Nega. Não me gustou muito porque tiene muchos aires de grandeza e não puedo soportá-lo. Podemos ir si quieres a donde tú naciste. La pocilga. ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde están los cerdos revolcándose en el barro? Não eres tão especial, tia. Barra los humos um poquito. Sonna o conneo. Minha única parte favorita é quando te escapastes del tupper. E te fuistes direto à alfombra de japonês. Te tenho que poner em la F. De Frog. Crazy Frog. Ladio te que canta como flamenquito sacou um de los mejores álbumes del flamenco e é o pop barato. É o título de este álbum, Bottomless Pit. Assim referencia uma de las típicas playas de Málaga. É o arte e é o salero de suas canções te transportam como a uma fábrica de metal e sem proteção para os ouídos. Olé tu, artistaza. Azikela F, de Francamente Apestas. Vuelve cuando lo petes. Sí, hombre, aquí estoy. Cuando lo petes para... con este disco. Espero petarte. Ey, não vou a poder ser imparcial com esta mujaja porque cometido uno de los actos mais desagradáveis del mundo, doblar a uno de los personagens mais relevantes e importantes criados em el siglo XXI, Lola Bunny, criada por Fyodor Dostoyevsky, esquisas uno de los estúdios de personagens mais importantes em la ficción, así que ia saber qual es mi surpresa quando veo que meme, una dona dia dado voz a mi personagem favorito despejar. Aqui vemos como sustituyó maliciosamente a una actriz de doblaje para poner su tonta y ridícula voz. Vamos a recuperar a tu hijo. Te lo prometo. ¡Ay! ¡Me ha cambiado la voz! Pero bueno, estamos aquí para hablar de su música. Lo digo entre comillas. No de ti yo ya no quiero nada. Pero, ¿y el anillo pa' cuando? Sacó un disco llamado Aquelare, pero no vi nada relacionado con las brujas. Una canción de brujas suena así. Y no así. Este disco tiene muchas canciones para mover las caderas all night long. Su punto fuerte es verla en directo, porque es entretenida y se trabaja las actuaciones. E se trabalha as actuações. Temos um catálogo infinito de colaborações que parece não ter fim.
Dios. Y vais a poner unos látigos en la cabeza a las bailarinas. Esto no lo sabíamos. Avisadlo porque... Zique Palace, de creio que não aguentarei muito mais. Mirinho a sacado dos cosas de exas que pones em eu CD-ROM, como se chamava. ACI, dois merdacas. Tiene em comum com seus colegas que são super repetitivas. Roder, como é evolucionado em dos anos, há ganado muchísimo em técnica vocal. Há mais coisas que tiene em comum com seus compis. E es la pronunciación en inglés. Todos sonam como um robô te cantando. I wonder what your name is, or even what you say if I say it. Lo malo de esta chica es que se piensa que es roqueira. Así que sintiendo lo mucho te tengo que poner en la F. De fracaso total. Roder, como é evolucionado em dos anos, há ganado muchísimo em técnica vocal. Todos recordamos a Nereia por gritar como uma bestia salvaje. Gracias a esse griterio se me acho mais fácil escuchar os temas que é sacado porque tenho os putos timpanos metidos em el culo. Não quero gastar muito tempo com estas canções porque já tampouco se levou muito rato preocupando-se de que não sonar horrível. Assim que se por ejo, este vídeo abandonas, no ouvido trincar-me lá. Ala F, porque não funciona. La verdade é que no cine que é sacado este muchacho, Raul. Creio que se chamava Zi. Me parece que é sacado um tema com La Duty que canta flamenquito. Nunca mais volverei a conhecer. Don't throw it on the ground. Há um pouco de overbooking, pero te tengo que poner em la FAT também, de full de aforo. Onde me veis, por favor, venid a verme, não sei, a mi casa agora. De poco estás, ¿no? Estoy en la gira de La Llamada y también voy a estar en el Dulce Weekend, voy a estar en el Coca-Cola. Y bueno, espero que me salgan muchas cosas más. También haré algunos conciertos por verano por comunidades autónomas de España. Así que nos vemos. No, no. Que saco um tema pegadizo ao salir chamado Menteme. Pero los outros são uma patada em los papajones. Também tiene alguma colaboração por aí. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? La verdade es que não se quer ser contigo. Pero te pondre em Elbi, porque no Aina de Bi, de Bababui. Quer me pingar tu culo, esse tu quer comigo. Tu tienes la papeles de enero, sí. Que mira que tu tá na mierda.
Mi teléfono que tiene la niña. Una visita es todo lo que pido. Tiene prisosa. Un compañero temporal que me ayude a pasar las horas de mi solitaria vida. Gracias, señor. Gracias. No, 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 no hable, no hable, no diga ni una palabra. Hoy ha sacado un disco, señores. Como empresario ya sabes que para ganar hay que invertir, ya sea dinero o tiempo y esfuerzo. Con grandes éxitos como... Toda acción tiene su reacción. Tiene un temazo que me encanta, llamado Money Money. ¿Dónde está el dinero? Money Money, ¿dónde está el money? Gracias por el disco tutorial, pero te tengo que poner en la F también. De dónde está el fucking money? Tu Roy. Bueno, ya terminé la lista esta. Ha sido muy divertido hacerla. Like, suscribiros y todo eso. Hasta otra ocasión.